Mi casa es una porquería. Sí. Es una sección que empezamos ayer y no pudimos terminarla. No pudimos empezarla tampoco. No pudimos empezarla porque nos detuvimos en el burlete de la heladera. Uh-huh. Imagínense todo lo que nos faltaba. Ni siquiera pudimos cambiarlo al burlete porque inmediatamente usted comenzó con vaya a saber qué, ¿no? Así que... Fea palabra burlete, si me permite, igual. Sí, ya lo hemos dicho ayer. ¿No? Imagínense los chistes que hizo Schultz con burlete. Las rimas que hizo todo. Pensado. Bueno, desastres de la casa. Tengo todo, la pileta tupida. ¿Cómo tupida? Pierde la cañería. Estalló una bombita de mal olor el aula. Quiero saber quién ha sido. Sí. Las bombitas estallan, es que las bombas también, ¿no? Para eso son. Cuidado con la instalación eléctrica. Bueno, de todo. Acá, primero, precauciones para hacer reparaciones eléctricas. Supóngase que a usted, como en mi casa, le estallan las bombitas. Siempre. Siempre. Para mí, yo leí una vez, etcétera, ¿no? Claro. Que las bombitas podrían ser eternas, pero que los fabricantes las fabrican fugaces para ganar más dinero y todo así. Sí. No, pero las nuevas lámparas de bajo consumo... Sí, pero son horribles. Claro, y dan una luz que parece... Es como vivir en una pizzería todo el tiempo. Claro, claro. Yo prefiero que se me rompan. ¿Han logrado afear el salón dorado de la municipalidad? No, yo entro en una casa iluminada con esas lamparitas y siento que la desesperación se apodera de mí. Bueno, se han ido perfeccionando. Además les digo que pronto... No parece. Muy pronto van a estar prohibidas las otras lámparas. Sí, bueno... Así que se va a tener que ir acostumbrando a las de bajo consumo. ¿Y por qué no perfeccionan antes y prohíben después? Claro. Bueno, está en eso. Usted me hizo creer que había lámparas de bajo consumo que daban luz normal como la de la bombita. Sí, hay una tonalidad ámbar. No es verdad. Enseguida que es de bajo consumo. No, le se digo. Se mira el espejo y parece un chancho. A mí me pasa también con las otras. Sí, eso es verdad. Y de día incluso. Incluso. Así hay otras de color ámbar. Usted tiene que buscar un poco más a ver qué va a encontrar. Buenas tardes. Pero... ¿Tiene lamparitas así, onda, esta noche viene una mina? Pero de bajo consumo. ¿De bajo consumo la quiere? Sí, la mina sí. Sí. La voy a llevar a la pizzería de Otonelli. ¿Sabe cuánto le dura esta? ¿Esta mina? ¿Esta mina? No, señor. Esta lamparita. ¿Cuánto? 8.000 horas. Encendido. Todavía nunca me duró una mina 8.000 horas. Adiós, gracias. Por suerte. 8.000 horas encendida, a menos que usted haga un mal uso. Quise hacer un mal de uso. La lámpara. ¿Aprender mal uso de una mina que vendría a ser? No, señor. De la lámpara. Si usted la prende, la paga, la prende, la paga, la prende, ¿y para la qué paga? La quiero? Yo las compro para no eso. No es para jorobar, niño. Y no. No es para jugar eso, es para iluminar, etcétera. ¡Te voy a matar! Le va reduciendo la vida útil a la lámpara. No entiendo por qué, señor. Usted la prende, la apaga, la prende, está prendido un ratito, claro. Ahora no, ahora sí, ahora no. ¿La luz de giro dura menos que la otra? No, no, y sí, la luz de giro dura menos. Sí, dura menos. Bueno, nunca cambió la luz de giro. En cualquier caso, aquí están las precauciones. Cuando usted trabaje con la instalación eléctrica, señora, utilice siempre guantes de goma, suela aislante y, en lo posible, un trapo seco. ¿A dónde? Porque en los pies me pongo suela aislante, las manos guantes de goma y el trapo seco, ¿dónde me lo pongo? No, igual está recomendado. Todos son los trapos secos, señor. Toda la goma que usted pueda ponerse. Ah, sí. No está de más. Yo me meto gomas de borrar en el bolsillo. Pero va a parecer un acuanauta la señora. Y bueno, señor, usted se tiene que aislar. Ah, sí, yo estoy muy aislado, pues no me doy con los vecinos, porque te envidian. Sí. No, señor, con la goma, usted... Cosa mía. Se tiene que aislar. Con la goma usted se aísla, está a salvo de la corriente eléctrica. ¿Le vamos a ver qué dice aquí? Dice, no intente reparar, por ejemplo, un tubo que no funciona bien y tiene los extremos amarillentos. No entiendo. ¿El teléfono qué es? ¿Un tubo que no funciona? ¿Un tubo fluorescente? Un tubo fluorescente... Que ve que en los extremos tiene... Se está poniendo amarillo. Sí. ¿Por qué? Porque le puede reventar y te morís como un escuerzo. Claro, pero peor que... Es una de las peores muertes que puede haber. No, señor. Sí. ¿Qué sabe cómo se muere un escuerzo? ¿Cómo se nota que no es no, en el campo? Como se muere un tipo que, por ejemplo, se corta con el vidrio de un tubo fluorescente.
Se le envenena la sangre en 10 segundos. Sí. Reniega de Dios. Se pone violeta y se convierte, muere en estado de pecado mortal. No, usted ahí tiene que cambiar el tubo fluorescente. ¿Y si eso ¿cuándo? Cuando el tipo se muere. Que voy a... No, cuando el tipo se muere, no, antes de que muera. Usted no manipule el tubo. No lo manipulo, pero si lo quiero cambiar, ¿cómo quiere que haga? Con un palo. ¿Tiene que...? Con el trapo seco lo agarro. Tiene que cortar la luz, usted tiene que cortar la luz. No veo nada si corto la luz. Puedo llamar, sí, corto la luz, es afuera. Ah, ¿tiene que salir? Pues tengo que salir afuera, sí. ¿Y qué espera que se haga de noche para que no haya luz en general? No, usted lo cambia a la hora que quiere. Mejor de día, si puede ver lo que está manipulando. Si no, ¿cómo ve? Porque no, yo tengo el tubo fluorescente en el baño, que me tarda en arrancar. Sí. Ah, tiene un problema y de arrancador. Cuando prende, justo ya estoy saliendo del baño. Usted tiene que cambiar el arrancador. O cambiar de costumbre, sentido. Claro. En el sentido de... el arrancador. El arrancador de corazón, el boliviano. El boliviano, o el burro de arranque, dice usted. No, el arrancador es un dispositivo que le dice al tubo, se lo voy a explicar para que lo entienda. Sí, explíquenlo a nivel OPA. Bien. El arrancador le dice al tubo... Es un animalito así chiquitito. Es como una cosita que larga unas chispitas y le dice... Vamos, enciéndete ahora. Qué bien que explica las cosas. A mí me explicó así la teoría de la relatividad. Yo lo llevaría al jardín de infantes para que explique a un señor alto que conozco. Y entonces el tubo dice, ahora me prendo. Y ahí, claro. Dice, y se hace la sucede luz. El milagro lumínico. Sí, señor. Bueno, otras precauciones, para que usted no muera fulminado. Atención cuando arregle tomas... en la pared. No solo debe cortar la corriente. Si su instalación tiene fusibles, sáquelos. Este es de más. ¿Cómo va a sacar los tapones? ¿Para qué, además? Si no tiene las herramientas indicadas, la jetea. ¿Qué? Las pide prestadas al portero o a un vecino. Ah, creí que llamaba a Pelletieri o algo de eso. Trabaje con mucha suavidad. Sí, es preferible tardarse un poco más y no que se le reviente una tripa. No, eso es verdad. Volviendo a lo mismo del tubo. Sí. Porque las personas ansiosas que le dan rosca, ¿a quién? La lamparita, la quieren. La lamparita. La quieren asegurar y le estalla en la mano. Y después. Con las consecuencias que no quiero ni decir. Porque usted percibe al tacto el tope, dice. Le doy. Cacho más para que no se me caiga, etcétera, y etcétera. Hay que frenar en algún momento. Tenga cuidado con la corriente continua. ¿Contigua? No, continua. Sí, contigua también. Contigua aprendí. Sí. Con los huancaguá. Con los huancaguá contigua aprendí. Hay cierta corriente que te deja pegado. Sí. Vos tocas ahí... Y en vez de darte una patada, te quedás pegado. Mi cuñado, no te discúlpeme, sueltes, ¿no? Porque yo hablo por conocimiento de causa. Sí, bueno, sí. Mi cuñado un día estaba cambiando una lamparita o algo, vivía en una casa vieja, tenía corriente continua y ni siquiera lo sabía. Es más, ni siquiera sabía que había corriente continua. Y corriente alterna. No había oído hablar jamás de los señores Edison y Westinghouse. Y tocó sin querer algo y se quedó pegado. Se quedó pegado, había como un arco voltaico en sus facciones. Y todavía tenía facciones, y, ¿no? Y quedó separado de la escalera que lo había elevado. Claro. Quedó colgado, pegado, incluso meneándose, oscilando. Pendiendo. Oscilando. Pendiendo... Y oscilar. Para oscilar hay que pender, ¿no? Esto es así. Porque se puede ser péndulo, pero en reposo. Claro. Este no. Claro. Tenía un momento bastante considerable. Ajá. Y entramos y lo vimos. Y alguien lo iba a sacar. Otro cuñado, comedido él. Sí. Ay, dice, lo voy a sacar. Y le dije, no lo hagas. Porque, etcétera. Vas a correr la misma. Claro, porque te vas a quedar pegado vos también a él. Y el que te quiera sacar a ti, y así hasta que la humanidad toda
forme por fin una cadena solidaria en el momento previo a su extinción. Así se acabaron los dinosaurios, señor, claro. Seguramente. ¿Así? Y entonces todo lo que pudimos hacer es mirarlo. Bueno, no, pero... A alguien se le ocurrió cortar la luz, pero resultó una idea tardía. Ah, pero... Genial, pero tardía. Sí. Cuando cortamos la luz, el hombre se desplomó. Claro, sí, cayó. Ya, bajo se la desnudó. Forma de sus propias cenizas. Y estaba raro como encendido, qué feo, sí. Eso. Así que hay que tener muchísimo cuidado, sí, de la manipulación, sí, de la corriente eléctrica. Sí, eléctrica, sí, sí, sí. Igual es la mejor manera, mire, para saber que la bombita funciona. Yo tengo muchos problemas con las bombitas en general. Uh-huh. Y dejo todo, digo, me persigno primero, aún sin ser creyente, porque yo he visto que cuando uno quiere hacer un gol o despedir a un amigo, se persigna. ¿Sí? Entonces, y voy y le metí, sé que si se prende, es que anda. Si no, me voy a bajar de la escalera, ir otra vez a buscar. Es una, pierdo la vida directamente. Bueno, pero a veces usted no sabe, tiene que saber diagnosticar el tema de la electricidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy el electricista que llamaron. Ah, ¿cómo le va? Mire. Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias. Hace como unos todo electricista. Hace unos días no me prende. La vacuna será. Pero... De pronto sí. Ah. Y de pronto no. Bueno, ya tenemos la mitad del problema resuelto. ¿Por qué no aprovecha la luz cuando hay y cuando no? Claro, hay que saber, señor, también adaptarse a la, claro, naturaleza, acompañarla, no contrariarla. No, quiero arreglar esto, pero no puedo discernir qué es lo que sucede. La lamparita no debe estar quemada, porque prende. Es que le viene y no le viene corriente, la famosa corriente alterna. No, pero eso no es la corriente alterna. Usted no es electricista, eso sí, no, señor, es corriente alterna. Sí, señor, soy electricista. ¿No habrá algún problema de contacto? Podría ser. Bueno, ¿y lo va a arreglar? Lo voy a examinar. Voy a examinar. Así, yo creo que lo que le convendría que es cambiar toda la instalación. Pero como toda la instalación, si todo funciona perfecto, excepto esta lámpara. No, excepto esta lámpara. Y sí, ¿sabe la gente que nos llama y nos consulta y porque tiene un problemita con el celular, claro, algo? Y al pero ese siguiente... pobre problemita, discúlpeme, sí, ese pobre... Mlita, es el indicio de que la instalación debe ser cambiada. Toda. Pero porque no, es como la manzana podrida que, etcétera. Contagia el desperfecto. Esa manzana podrida que hace que tengamos que cambiar toda la instalación. Sí. Pero discúlpeme, yo por supuesto. Cambié hace relativamente poco la instalación. ¿Cuánto hace? Todos cables nuevos. Un mes y medio, ¿verdad? ¿Quién la cambió? ¿Cómo quién la cambió? ¿Usted? Ah, es verdad. Un buen trabajo. Pero... El tiempo es tirano, señor. Pero ¿cómo el tiempo es un tirano? Un mes y medio, sí, pasó. Bueno, pero es que está viniendo una corriente muy mala. Usted usa mucho... Usted se conoce que usa mucho la electricidad en esta casa, ¿no? No uso mucho, señor. Uso para tener la luz, la afeitadora, el... la afeitadora, ¿qué? Claro. Ya está. Bueno, sí. Bueno, la tiene que cambiar, ya. ¿Pero cómo ya? Y no se le ocurra... ¿Cómo se va a afeitar con una máquina eléctrica? Un día le agarro un pelo. ¡Ay, Dios! Por ahí hay gente que tiene pelos medio metálicos, le agarra corriente... Sí, queda frito ahí mismo. Queda seco ahí, con pelo y todo. Pero bueno, y además, las vibraciones de la afeitadora... Son mínimas las vibraciones. No hace falta que yo le diga, que le dé detalles que usted no podría... Entender nunca, sí. Pero hay... Para decirlo hablando en criollo, sí, hay que cambiar la instalación. Pero discúlpeme, me dijo lo mismo la otra vez cuando me compré la licuadora. ¡Oh! También usted. Usted es un vicioso. También usted, ¿eh? Una licuadora, una afeitadora. ¿Por qué no pone...? Una estufa al día, claro, de mañana, claro. Y listo. Y bueno, señor, ¿y no, para no quiere poner un como acelerador de partículas? Claro, un ciclotrón en el cuarto. Total. ¿Sabe de dónde viene? ¿De dónde viene su corriente? Viene... ¿Es corriente hidroeléctrica o mareomotriz? ¿Proviene de la quema de carbón? No, creo que viene del Chocón, no sé, de allá. ¿Y el Chocón qué clase de energía se hace? Hidroeléctrico. Justo, basta. Y sí, ¿cómo? ¿Qué pasa, señores? La energía hidroeléctrica parece muy linda. A todos nos parece muy linda. Uy, mirá la represa. Sí. Uy, mirá la represa... sí, del Ransom. La más grande del mundo. Claro.
Pero después cuando usted quiere prender la afeitadora, ahí viene el asunto. ¿Pero qué tiene que ver, señor? La corriente que viene del río no es la misma que viene, ponele... Que la nuclear, ponele. Sí. Bueno, pero discúlpeme, la distribución de energía eléctrica no la elegimos nosotros. Ah, la culpa la tiene el gobierno, otra vez. Lo único que falta es que usted quiere elegir también. Claro. No, pero claro, no digo... No quiere que... Cuando vamos a hacer una represa le preguntamos a ver. No, no le dije eso, señor. A ver si por casualidad se compró una afeitadora. No suspendan el proyecto. Son todos iguales, Argentina. Hay cuatro naciones involucradas, pero el señor decidió no afeitarse más con navajita, claro. Y sonamos. Señor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la energía es para todos de la misma manera. Sí, para aprovecharla bien. Si mi vecino también tiene la afeitadora o... No, nadie tiene afeitadora. Usted tiene la única afeitadora que hay en el mundo. Sí. Hace 20 años que nadie usa afeitadora. ¿Nadie? Ya salió en todas las revistas. Hemos hecho una campaña en Greenpeace. Sí. ¿A usted es de Greenpeace? Yo soy de Greenpeace. ¿Cómo? Pero bueno, no sabía. Detrás de Pergolini viene otra persona y después yo. Y después Gillespie. Ah, o sea que usted es el número 3 de Greenpeace. El 4, porque adelante de... ¿De Pergolini? De Pergolini hay otro, que es la cantidad desconocida. Sí. El jefe secreto de Greenpeace, que nadie lo conoce ni lo vio nunca. Y que debe ser un animal, sospechamos, y nos gustaría eso, ¿no? El extinción. Bueno, pero yo necesito que me arregle este problema antes de cambiar la instalación. No, siempre conviene hablar. ¿Tiene heladera? ¿Cómo no voy a tener heladera? Por supuesto. Hay mucha gente que no tiene heladera. Yo no tengo heladera, yo tengo fiambrera. Yo estuve en la base Marambio, sí. No había heladera. Hay patio ahí. ¿Cómo no? Pero señor, también tienen heladera adentro. ¿Para qué tienen heladera? Está loco, la base Marambio. Claro. 50 grados bajo cero, abre la heladera. Ay, mirá la Tolben que me compré. Y lo que tiene es una puerta. La usan como microondas. No, señor, por supuesto tengo una heladera de 3 pisos. O sea, de 3 niveles. O sea, sigue usted el del segundo piso y el tercero. ¿Y, cómo baja los alimentos? ¿Con caña bajarigo? No, tengo un freezer cajón. ¿Eh? Abajo. Ajá. Después viene la parte heladera, propiamente dicha. ¿Un freezer cajón tiene? Y después tengo... el otro freezer grande. Entonces, ahí está, la madre de Dorrego. Claro, porque ahí estás gastando 200.000 kilovatios por segundo, por lo menos. Esa heladera gasta lo que todo el pueblo de Rojas en una semana. No, señor. En verano. Escúcheme, yo tengo... Además, yo lo puedo pagar. Ah, claro. Otra vez. Otra vez el compadrón este. El compadrón, el agrandado. Así que lo puedes pagar. Lo puedo pagar y puedo poner 2 heladeras si quiero. O 3 heladeras. Y 2 afeitadoras, una por un lado de la cara, otro para el otro. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Se las traigo? ¿Qué cosa? Vendemos afeitadoras. Las afeitadoras naturalmente son del mercado negro, sí, son de contrabando porque están prohibidas hace 18 años. Pero si usted es de Greenpeace, me dice que... Sí, hizo una... sí, pero bueno, hay algo que sacar Greenpeace, fondos, pero necesito vivir también, señor. Sí. La vida es cruel. Es de la soy de Greenpeace y de Monsanto. Señor, pero usted no puede estar de los dos lados del mostrador. Ah, sí, soy... ¿Cómo es que me llamo? Jano. No, este fiel a 2 señores, ¿cómo era? Arlequino. Servidor de 2 patrones. Raúl Arlequino. Bueno, mire, primero me arreglan la instalación, porque si yo voy a enchufar todas estas afeitadoras... Mire, le voy a decir una cosa, ¿no? Nosotros estamos ahora en Greenpeace por una nueva forma de energía. Sí. Que es la energía mental, la energía OM, la energía que todos los seres humanos tenemos dentro. Basta de rampaña, de bocina, de cables. De cables. De cables, todo eso, tan desagradable, esa chispa, cortocircuito, olor a quemado. No. La energía, el futuro es la energía de los seres humanos. Humana. Humana. Es el, humana si es mujer, claro. En la usina, por ejemplo, tenemos 500, 600 tipos haciendo fuerza. Pero ahora, a la hora de... Y usted en su casa, tranquilamente enchufa la cuya. 8 horas cada uno, después los cambiamos, porque no va a estar todavía allí, imagínense. Los y impuestos... Y otro también, buen pensamiento, hermano, buena onda. Chao. Se prende toda la ciudad de Las Vegas.
Los impuestos van a ser así ahora, de aquí en más. Prepárese porque se viene esa época, sí, la época... ¿Qué? ¿Hace el gesto hacia adelante? Me quedé un poco trabado. ¿Qué viene la época? De la energía mental, de la energía, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamarla? Energía, y es un poco la energía cósmica. Ahí está, somos parte... De la energía que dio lugar al universo. Big. ¿Cómo cree que se construyó el universo? ¿Con energía de la represa de... Chocón? No, señor. Con otra energía, sí, ¿no? Con otra onda. Ahí está. ¿O de dónde se cree usted que sale, por ejemplo, los dinosaurios nos han dado su energía para siempre? Claro. En los cometas, ¿cómo cree que se mueven? Ahí está. Pero, señor, pero no le estoy diciendo bueno, eso. Esa misma energía, las almas humanas tienen esa misma energía que se las dio el Big Bang. El Big Bang. Bueno, mire, yo tengo La Big Bang de Duke Ellington. ¿Usted por qué se cree que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿Tiene motor porque la se Tierra? Cree que es porque un capricho del gobierno. No, no, yo no dije nada de eso, señor. Me parece. Vamos, vamos. Son energías diferentes, supongo. Ah, claro, diferente y bueno, no tiene derecho a la ahora vamos a tener la energía mental y la energía espiritual, esa es la que no encontramos. Espiritual, esa. Espiritual, el espíritu. Adentro el espíritu, parece mentira, ¿no? Sí. Tenemos más energía que no sé qué. Usted, pero discúlpeme, ¿la energía espiritual hace prender la plancha? Claro que sí. Claro que sí. Usted es más fuerte la energía espiritual de cualquier el último desgraciado que de la represa Over. ¿Usted no cree en los fantasmas, por ejemplo? No. Son energía. Son energía pura, hermano. Ectoplasma. Hay cosas que usted no comprende verdaderamente. No, bueno, mire. Y además de paso le vamos a hacer el censo. Sí. ¿Pero cómo el censo, señor? Si usted es electricista, es de Greenpeace, además vende afeitadora. Estoy en todas, señor. Sí, bueno, ya lo veo. Soy espiritista. Acá tenemos como el lápiz. Ve, la modernidad me ha invadido por todas partes y la posmodernidad también. Es un hombre del renacimiento, loco. Ahora, discúlpeme, el censista ya pasó hace unos días por acá. No me diga. Otra vez falso censista. Claro. Te dije, vamos temprano, pero vos no. Ya lo vamos a contar después. Quería escuchar el partido ese día. Ya fui censado, ya dije lo que tenía que decir. Le abrió la puerta, la gente vio que efectivamente nadie le abrió a nadie. Sí. No, todo menos mal que la campaña que hicimos acá en este programa para que nadie le abriera la puerta a los censistas funcionó. Somos 23 los argentinos hoy en día. No, ¿cómo 23, señor? Somos más de 40 millones, dicen. Parece mentira, ¿no? Sí. ¿Cómo no? ¿Qué parece? Yo lo leí y me dio asco. Digo, ¿te parece 40 y tantos millones? Bueno, me va a arreglar ¿cómo quieren esto? Que ande bien el país? Claro, nadie se conoce. Escúcheme. Discúlpeme, yo me tengo que ir a trabajar. Sí. El problema es que no me prendí esta lámpara. Ya podría hasta desistir del uso de esta lámpara. Efectivamente, desista. Bueno, entonces los invito a retirarse. La iluminación del futuro es la iluminación... La de adentro, loco. Desistiré. Laura. ¿Perdón? El aura. Laura. El aura, de su El aura. El aura, sí, pero el aura, a la hora de calentar algo en el microondas. Lo que es luz es calor también. ¿Es calor? Sí, todo se transforma en calor y se disipa. Esa es la ley de la vida. Sí, señor. Y así... Estamos quemándonos continuamente. A todos nos va a tocar más tarde o más temprano. Es el famoso coso. La ley de coso. Bueno, yo lo comprendo. La ley de termodinámica nacional. Pero bueno, ya que no han arreglado nada, bueno. La tercera ley, estamos por hacer la cuarta y la quinta. Sí, señor. Pues el gobierno cumple. Cumple. Igual, señor, vamos a tener que cobrarle, ¿no? De todos modos, ¿no? Perdón, ¿cobrarme qué? Si no arreglaron nada ni cambiaron instalación. Sí, pero le estamos dando una lección verdaderamente de vida. Una lección de vida. Sí. Pero ¿cómo lección de vida? Su vida no va a ser la misma. No, nunca ahora. Más. Ahora cada vez va a ver que va a empezar a creer en los fantasmas. Va a caminar con una energía espiritual. Sí, señor. Señor, yo le pagué 1.800 pesos en instalación hace un mes y medio. Sí, y ahora son otros 1.800 pesos más. ¿Y de qué si no cambió ni un cable? No hace falta ya. Cambiamos tu cabeza. Sí, cambiamos el mundo. Estamos cambiando el mundo, aunque parezca que no. Así que son 1.800 y porque te conocimos. No, usted no quiere cambiar el mundo, ¿no? No, sí, usted pero... Usted es un espíritu retardatario. Sí, sí. Discúlpeme, no tengo. El cambio se viene. No tengo 1.800 pesos. ¿Pero tiene cambio o que sea? ¿Tiene cambio?
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a repartir 1.800 pesos. 1.800 pesos.